alguna vez también fue alumno. En otra clase estaba con un grupo de estudiantes y ellos estaban con el libro. La 16, la 16. Cada cosa que decía, veía el libro. Estaba en el libro. Si llegas a una vida, pues 4 litros por minuto, doctora, está diciendo es un toro. Ricardo. Está parecido. No está mal, está bien. Está bien. El gasto cardíaco, habíamos dicho, se refiere al volumen de difusión que inyecta el corazón en una unidad de tiempo. En este caso, el volumen de difusión, el volumen de sangre que sale del corazón en una unidad de tiempo, para no cumplir con el volumen de difusión de cada ciclo, el volumen de sangre que sale, que inyecta el corazón, es más o menos 4 litros por minuto. De 4 a 6 litros por minuto, aproximadamente es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es igual a volumen de expulsión, decíamos, por la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Sí? El volumen de expulsión viene a ser ese volumen de sangre que sale en cada latido, en cada ciclo cardíaco. Y la frecuencia cardíaca, ¿qué está representando? ¿Qué está representando la frecuencia cardíaca? Ya, a ver. Contracciones por minuto. El volumen de expulsión es el volumen de sangre que sale en cada ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Qué representa la frecuencia cardíaca? Los ciclos cardíacos por minuto. El número de ciclos cardíacos. ¿Sí? Entonces, por eso multiplico el volumen de sangre que sale en un ciclo cardíaco, ¿sí?, por el número de ciclos cardíacos. Y eso me da el gasto cardíaco. Entonces, el volumen de expulsión aproximadamente 60 mililitros. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Entre 60 y 100 en lo normal, pongámosle 80. Un cuadro diarreico, uno pierde
que va a permitir que se genere un volumen de exclusión en relación a cuánto volumen ingresó. Por ejemplo, hablábamos en el momento previo que durante el ciclo cardíaco, ¿sí?, teníamos 50 mililitros y luego llegó 60, ¿sí? Y decíamos que el volumen de exclusión aproximadamente es 60 mililitros al mes. ¿Se acuerdan? Hace 10 minutos. Parecía una vida. Una carrera. Entonces, durante el llenado, recuerden ustedes que llegaron más o menos 60 mililitros y salieron 60 mililitros. ¿Sí? Entonces, el volumen de llenado vendría a ser, en este caso, o sea, lo que está ingresando en este ciclo son 60 mililitros. Esto vendría a ser la precarga. Y si yo varío la precarga, imaginemos que acá había 50 igual, ahora no llegan 60, que lleguen 80, por ejemplo. ¿Cuánto saldrá en este pase de inyección? 80. O sea, aumenté la precarga, aumenté el volumen de llenado, aumentó el volumen de exclusión. En buena cuenta aumenté el gasto cardíaco, porque si no, no había posible. Asumiendo que la precarga no tiene que estar. Entonces, esto es mecanismo de regulación de Frank-Starling o precarga. Si yo disminuyo, digamos, si era 80 y ahora bajo a 60, el volumen de exclusión disminuye, ¿no? ¿Sí? Y lo contrario, bueno, hay una relación directa entre precarga y gasto cardíaco. El hecho de que haya un mayor volumen de exclusión está asociado, entre otras cosas, ¿a qué? A que aumenta la intensidad de la contracción. ¿Sí? Porque para que yo pueda inyectar 60 mililitros, este corazón se contrae con una fuerza determinada, ¿sí? Y inyecta 60 mililitros. Pero para que inyecte 80, tendrá que contraerse más fuerte, igual o menos fuerte. Más fuertemente. ¿Sí? Entonces, la intensidad de la contracción generada en este momento es mayor. ¿Sí? Esta fuerza es mayor que esta fuerza. Será F mayúscula y será F minúscula. Y eso permitirá que el volumen de exclusión sea mayor. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Está claro que en la medida que yo aumento el volumen de llenado, aumenta la fuerza de contracción generada y también, por ende, como consecuencia de ello, aumenta el volumen de exclusión. ¿Sí? Ya. Ahora la pregunta es, ¿por qué aumenta la fuerza de contracción? Que aumenta la intensidad de la contracción miocárdica cuando yo aumento el volumen intraventricular, o yo aumento el retorno venoso, o aumento el volumen de llenado. ¿Por qué aumenta? A ver, uno de estos acá. ¿Qué dice? Es que aumenta la fuerza de contracción muscular, el miocito se contrae más fuertemente. ¿Pero por qué este miocito se contrae más fuertemente? Porque hay una mayor cantidad de volumen. ¿Por qué? Hay una mayor cantidad de volumen. La mayor cantidad de volumen que está con ese músculo que tiene ahí. ¿Qué genera la mayor cantidad de volumen? ¿Distensión? Una mayor tensión a la pared. Es más que nada por la continuidad de los ciclos cardíacos que debe expresar su volumen. Pero estamos hablando de la fuerza generada por el miocito, ¿no? Sí. El miocito se contrae con más fuerza. ¿Pero por qué se genera esa mayor fuerza? Para... Claro, la mayor fuerza que se genera a nivel de la pared, ¿no? Se contrae. ¿Pero por qué se genera esa mayor fuerza? Mayor volumen. Ya hay mayor volumen y ese mayor volumen está asociado a una mayor fuerza de contracción. Está bien, pero ¿por qué la fuerza incrementa? Porque requiere de esta mayor cantidad. Conservar esa cantidad residual. Volumen residual. Volumen residual, ¿no? ¿Qué ya pasó? No hemos visto. Imaginemos que tenemos acá el ventrículo izquierdo, ¿sí? Imaginemos que tenemos ahí el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este ventrículo izquierdo, imaginemos
Este ventrículo izquierdo está conformado por 1, 2, 3, 4, 5 miocitos. Imagina teniendo 5 miocitos, correcto. Muy bien. Y entonces, en este momento, yo tengo un volumen de. Llegó 50, por acá había, llegó 60. Ahora tengo mi otro ventrículo. ¿Por qué me hace pensar? El mismo ventrículo. Ah, ya no se desgasta. Pero que ahora ha ingresado 50 acá y 80 por acá. ¿El volumen será mayor? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces yo tengo acá. Si dibujo las fibras musculares, mis miocitos, ¿cuántos miocitos voy a dibujar en este ventrículo? Es el mismo ventrículo, solo que en este momento, cuando llegó 60 mililitros, tenía 1, 2, 3, 4, 5 miocitos. ¿Cuántos tendrá acá? 5 también. 5. Sí. ¿Por qué me leo uno de la nada. ¿Cuál es la diferencia? Acá, el volumen. Al menos lo que algo se ve ahí. ¿Cuál es la diferencia? El volumen y los miocitos. ¿Qué pasa con el tamaño de los miocitos? Se incrementa. Se ha incrementado, ¿no? Sí. Cuando ustedes llenan el corazón, el ventrículo izquierdo, en este caso, por ejemplo, el mayor volumen, ¿qué sucede con la cavidad? El volumen ventricular aumenta, ¿sí? Se extiende, ¿sí? Se extiende sus paredes y aumenta el volumen. Esa distensión de sus paredes, aumento del volumen, va asociado a qué? Un estiramiento de las fibras musculares. ¿Sí? Y cuando la fibra muscular se estira más, genera mayor fuerza. Entonces, la generación de mayor fuerza está asociada a un incremento en la longitud de la fibra miocárdica. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué en la medida que la fibra miocárdica se estira, se elonga? ¿Por qué genera más fuerza? ¿Elasticidad? ¿Elasticidad? ¿Cómo razón? ¿Por qué? ¿Es elasticidad? ¿Por qué al estirarse más se contrae más fuertemente? Es la elasticidad. ¿Aplica tu fuerza? Biofísica. Desde que postulas a mí. Se presta atención. No es pulmón, ¿qué te pasa? Ustedes han visto los lapiceros a estos de presión, seguramente algunos tienen, aunque ya no hay mucho de ese tipo, pero es un par de lapiceros de presión. ¿Han visto ustedes dentro del lapicero hay un resorte? Sí. ¿Ya ves? Cuando ustedes agarran un resorte y lo estiran, imaginemos el resorte, lo estiramos un poco y lo soltamos. ¿Qué pasa una vez que lo hemos estirado y lo hemos soltado? ¿Qué pasa con el resorte? Se deforma. Se retrae y busca recuperar su posición original. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Pero se retrae con cierta memoria. ¿Sí? No. Y digamos con cierta fuerza. Sí, porque la batería. Muy bien. ¿Pero cómo se mueve? ¿Qué pasa si ese mismo resorte lo estira un poco más? No. Y decido soltarlo. Menos. ¿Qué pasa con el resorte? Deformación. Recupera su posición original y se retrae con cierta velocidad y cierta fuerza. Pero esa velocidad de retracción, la fuerza con la cual se retrae, será mayor o menor que cuando lo estire un poquito nomás. Mayor. En la medida que yo más estiro el resorte, ¿sí? Y yo lo suelto para que se retrae con mayor velocidad y con mayor fuerza. ¿Sí? El músculo es un resorte. Me olvidó de esa propiedad. ¿Sí? Igualito que el resorte. Ustedes lo estiran y cuando se retrae con una fuerza. Lo estiro más y se retrae con mayor fuerza. ¿Y eso es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí. Pero también con el resorte, ¿qué pasa si yo lo estiro por acá? Y suelto el resorte. ¿Qué sucede? Se deforma. Ya no se retrae. Se retrae menos, queda deformado. Y la fuerza generada, ¿cómo es? Inclusive
mismo le pasa al músculo. Si ustedes estiran demasiado el músculo